Руди. Рудин, ну, ты не мог бы пересесть? А что? Знаешь, я не могу есть, глядя на тебя. Ты похож на узника концлагеря. Ты это серьезно? Да, серьезно. Я не хочу завтракать рядом со смертью, дорогой, не хочу. Я даже не нахожу слов. Руди, что с тобой? Зачем ты состриг волосы? Я их не стриг. Разве ты не знаешь? Нет. Меня постригли в клинике, тетя. Одна блондинка, которая стрижет таких больных, как я. Сначала трясет, потом стрижет. Она ненормальная, да? Deja de retarme, ya no soy un chico. Claro que no. Te convertiste en un adulto, eso es lo terrible. ¿Pero en qué quedamos? ¿No era que tenía que crecer, que tenía que tomar las responsabilidades de la vida? Pero no dejar de ser un niño dentro tuyo. Y estás traicionando a ese niño al no hacer lo que más te gusta. ¿Y qué sabes vos que es lo que más me gusta? Disfrazarte de zorro o de hombre araña. Ser el ídolo de los chicos que te esperan para fotografiarse con vos. Arrancarles una sonrisa. Eso es lo que más te gusta. Négamelo. ¿Quién puedo arrancar? Paloma, ¿как я могу заставить их смеяться, если сам хочу плакать? Они помогут тебе улыбнуться. Кто? Дети. Если их тянет к тебе, значит, к тебе есть доброта. Дети никогда не ошибаются. Дай им все лучшее, что есть в тебе, Руди. Руди, разве ты не видишь, что они нуждаются в тебе так же, как и ты в них? А теперь, когда я лысый, кого мне наряжаться? Фантомаса. Классная идея. Ну и хорошо. Я сейчас принесу два кофе, чтобы это отметить. Согласен. Руди. Что с тобой? Ничего. Все нормально. ¿Estás observando mi nuevo modelito? Sí. Qué original. Le queda muy bien. Gracias, Rodi, sos muy amable. ¿Qué te está pasando, querido? Se te ve tristón. Le prometí a Paloma que iba a volver a trabajar con los disfraces. No sé si voy a poder cumplir. ¿Y por qué no? ¿Qué te impide volver a hacerlo? Yo mismo. Yo mismo soy mi propio obstáculo. Pero bueno, tiene razón Paloma, ¿no? Desde que me dieron la noticia de la enfermedad, lo único que hice fue compadecerme. Ah, no te sientas mal por eso, querido. Lo tuyo fue una reacción normal. Ese es el punto. Tendría que haber sido solamente una reacción para después volver a la normalidad. Y sin embargo, nunca pude volver a ser el mismo. ¿No? Claro que no, Rudy. Nunca más vas a volver a ser el mismo. Hay hechos en la vida de un ser humano que marcan para siempre. A todos nos pasó alguna vez. Pero lo importante
es adaptarse a esa nueva etapa que la vida nos da, rescatando lo mejor de antes. Vas a volver a ponerte tu traje de zorro y salir a la calle a hacer lo de siempre. Claro, claro que no vas a ver las cosas de la misma manera. Tal vez por haber sufrido tanto, las cosas que antes tenían importancia ya no la tengan. Y a lo que jamás te importó, va a tener un valor que nunca imaginaste. Pero eso sí, Rudy, nunca dejes de mirar para adelante. ¡Nunca! Oiga, ¿qué tal si se pone a trabajar? Porque si sigue vagoneando, esa pared no se va a terminar nunca. ¿Qué pared? El chico pregunta qué pared. ¡Ninguna pared! Это не стенка, Руди. Это берлинская стена. По ту сторону цыгане, здесь такие люди, как я. Я ношу...